Y qué rollo, mis amigos, sean bienvenidos nuevamente a esto, que es intenso estudio. Muchísimas gracias a todas las personas que están con nosotros este día. Y bueno, voy a abrir las cámaras para que vean a mis amigos, mis hermanos, mis compañeros esta noche. ¿Y qué tal? Buenas noches. Como siempre es un placer estar aquí con ustedes empezando la semana, empezando este año. Bueno, lo empezamos la semana pasada, pero bueno, ya formalmente estamos iniciando labores aquí en Intense y bueno, vamos a trabajar para ustedes fuertemente este año. Así es, así es. Bienvenidas, bienvenidos. Ya lo sabe, esto es Intense Studio. Gracias por sintonizarnos en este martes tan rico, ¿no? Tan a gusto para estar platicando del chismecito super old y super bueno que les tenemos el día de hoy. Un chismecito... Que se antoja interesante y que tenemos mucho de qué, de la tela que cortar, ¿no? En este chisme. Oigan, efectivamente los saludo. Yo soy Alex Aguilera. Buenas noches. Y bueno, de una vez les digo: suscríbanse al canal. Llega el momento de la papada time, señores. Suscríbanse al canal. No solamente suscríbanse al canal porque ya lo saben. La papada, te lo ordena. Ahora sí, señores, esto es <laughs> Intense Studio. Gracias, gracias a todos ustedes que están conectados esta noche. Y bueno, esta noticia viene porque viene el anuncio de que ahora sí Carlos Villagrán dejará de interpretar a, eh, a Kiko, el personaje emblemático del Chavo del Ocho. Y bueno, la pregunta es: ¿quién es Kiko? Y principalmente, ¿quién es Chespirito? Y bueno, si alguna vez ustedes se preguntaron por qué Chespirito se llama Chespirito, buenos momentos a verlo a través de este video que estamos a punto de ver y corre Videotape. Roberto Gómez Bolaño sería conocido como una mente brillante en la comedia de los últimos tiempos, dejando una huella en la televisión de toda Latinoamérica que nadie ha podido llenar gómez Bolaños sería actor comediante escritor guionista dramaturgo entre muchas cosas más y chespirito sería el nombre con el que lo conoceríamos este apodo se lo daría el director agustín delgado durante la filmación de la película los legionarios y fue debido a que el cineasta comparó su ingenio con el del escritor inglés william shakespeare y ya que gómez bolaños medía un metro con 62 centímetros se le consideraba pequeño siendo el diminutivo chespirito de shakespeare tanto trascendió en su carrera este apodo que en un principio, inconscientemente, todos sus personajes y frases comenzarían con H, como Chamfle, Chapulín Colorado, Chapatín o Chavo del Ocho. Cuando Roberto Gómez Bolaño se dio cuenta, lo volvería a su propia firma. Comenzar todos sus personajes con CH. Ahora sí, señores, ya lo vieron y bueno, como se pudieron haber dado cuenta a todos ustedes, todas las personas que estuvieron viendo el video, Chespirito no era una persona que fuera un comediante que nació de la noche a la mañana. Realmente él lo, sus aspiraciones fue eh, ser jugador de fútbol eh, soccer. Durante algún tiempo también se volvió maestro de la UNAM. Pero eh, de hecho, de las ciencias exactas, era maestro de matemáticas. matemáticas sí, era ingeniero, ¿no? Era ingeniero y daba, la verdad es que dicen que era, daba muy, muy buena clase, pero eso no se acercaba a lo que él quería. De repente empieza a acercarse de una manera extraña, se le presenta una oportunidad de acercarse a los personajes más conocidos de aquel momento. Él empieza a trabajar, realmente el que lo descubre son múltiples personas, porque él empieza a escribirle guiones a Viruta y Capulina en sus películas. Entonces, esto, por así decirlo, le abre las Puertas un poco más a Chespirito para él ser el guionista de muchas de las películas de los comediantes de aquel momento del cine de oro, por así decirlo, de la comedia, de la, de la obra blanca, de, de la comedia blanca de que existía en aquel momento. Y de repente nace, eh, le empiezan a brindar más y más oportunidades a Chespirito eh, a tal punto que le abren un programa de sketches que se llama Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Este programa que realmente no dura mucho a comparación de todos los demás programas que tiene, pero gracias a este programa en 1971 surge un sketch que le abre la puerta al camino del de reparto del Chavo del Ocho. Ellos hacen un sketch donde se presentan únicamente el Chavo del Ocho, la Chilindrina, el profesor Girafales y Kiko. Entre ellos empiezan a llamar mucho la atención entre todos los directivos y productores de aquel entonces Televisa. Entonces les dicen, oigan, vamos a hacerles un programa a este sketch que a todo mundo le ha gustado, que ustedes lo grabaron y ha llamado bastante la atención, vamos a quitarles el programa de los supergenios de la mesa cuadrada y vamos a generar un programa nuevo. Y él, así es como nace el Chavo del 8 en 1973. Con el reparto original que ya lo saben, Florinda Mesa, la bruja del 71, Kiko, la chilindrina, profesor Girafales, Ramón Valdés, como ya lo saben, don Ramón. Como Rondamón. Ron Ramón. Y también eh, el señor Barriga y el chavo del 8. Ese es el reparto original que tenía en aquel entonces la serie. ¿Qué es lo que ocurre? En 1978 sale del programa uno de los personajes más conocidos en aquel entonces, que sería... Carlos Villagrán. Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, se dicen muchas cosas, se especularon bastantes cosas después de la salida de él, pero se los vamos a platicar más adelante. Solamente les estamos diciendo un poco del tema. Más adelante, él se va a Venezuela a hacer un, un programa que se llamaba Niño de Papel. Después, Federico, que era una copia casi exacta del Chavo del Ocho. Después, las nuevas aventuras de Federico. Después, Kiko Botones. Después, él hizo el circo de Monseñor Cachetón y a que Kiko que esta producción de hecho era de TV Azteca y es el último programa donde aparece Ramón Valdés es momento de hablar de los pormenores y voy a leer sus comentarios en este momento ahora sí dice dicen los comentarios les hice una encuesta cuál era tu personaje favorito y eh, el 50% dice que el chavo el 50% dice que Kiko dice oye este eh, a mí me gustan los tres, dice Oye, oh yeah, a mí, dice Ocena Plata, justo cuando están pasando la entrevista que le hizo Adela a Florinda Mesa. Eh, buenas noches chicos, Alex, Omar y Fer. Buenas noches, buenas, buenas noches. noches. La papada Time te lo ordena, sí que sí. <laughs> Julián dice, espero que vuelvan a transmitir los programas de Chespirito por todo el mundo. No programas, eh, no me gustó que lo sacaran del aire. Joel Soriano, ¿por qué YouTube me notificó de este canal? No lo ah, sabemos, bueno. Joel. No lo sabemos, pero bienvenido bien, y si no te gusta, adelante. Bien, eh. Sí. Adelante. Che Espirito, el Doctor Chapatín, Chompiras, el Chavo, el Chapulín Colorado, Chaparrón Bonaparte. Ahora sí vamos a la parte más caliente de este tema, ¿no? Claro, claro, claro. claro. Sí. La salida de Don Kiko. El cachetón. De Carlos Villagrán. Oye, pues es que hay varias. Hay varias versiones, ¿no? Y siempre vamos a tener como lo que dice uno y lo que dice el otro. Porque ya sabemos que la disputa, obviamente, se encuentra entre este señor, Carlos Villagrán, y entre Roberto eh, Gómez Bolaños, ¿no? Eh, Chespirito. Obviamente, entre los dos ocurre la, la, la disputa y la ruptura. Y todo tiene que ver o todo se centra en lo que es el personaje de Kiko. ¿Sí? Porque, digo. No es secreto para nadie que Kiko llega a ser el coprotagonista por excelencia del programa, sí. Sí, de hecho ya el Chavo del Ocho sin Kiko, pues no, no funcionaba porque era, era el contrapeso, ¿no? ¿Qué, y qué curioso, ¿no? O sea, el Chavo del Ocho sin Kiko no llegaba a funcionar del todo y por supuesto Carlos Villagrán como Kiko fuera del Chavo del Ocho tampoco, tampoco llegó a funcionar. ¿no? Pues es que eran la mancuerna. Exactamente. Era eran tal para cual eran uña y mugre y pues desafortunadamente se separan y como que a partir de ahí ninguno de los dos fue, fue lo mismo. ¿eh? Ningún programa. Obviamente el Chavo del Ocho muchísimo más exitoso que cualquier programa que pudo haber producido eh, Carlos Villagrán. De hecho uno de ellos Federico lo produce en compañía de, de Ramón Valdés Así allá es. en Venezuela. O sea. yo, yo recuerdo en la década de los ochentas... Eh, bueno, finales de los setentas, aún me acuerdo, eh, y siempre fue el programa número uno de la televisión mexicana, el Chavo Ay. del Ocho. En serio, era, era las familias eh, eh, se juntaban a ver el Chavo del Ocho eh, de manera familiar. Digo, yo nunca he sido eh, partidario de, de este programa. Tengo muchas críticas en contra de, de este programa, pero bueno, no, no es el punto, ¿no? Eh, la fractura que se da Carlos Villagrán con. Eh, Roberto Gómez Bolaños en 1978, si no me equivoco, si ah, no sí. sí, exactamente, con, sí. compañeros, eh, se da por diferencias, yo creo que esa es la, la parte esencial, se da por, por diferencias de, de ego, por parte de los dos, por una parte, eh, Carlos Villagrán quería él ya hacer cosas solos, pero pues bueno, los derechos de autor, y como lo reconoce el propio, el propio Kiko, pues eran de, de Roberto Gómez Bolaños, tan es así que eh, más adelante, para poderlo utilizar, eh, eh, este Villagrán le cambia el nombre de Kiko por Kiko con K Así para es. poderlo utilizar. Y él decía, este, eh, Carlos Villagrán decía que él era el, el, el auténtico dueño de, del personaje porque él lo había creado. Pues no, señor, él le dio la esencia en la interpretación. Pero en papel y la creación del personaje, pues es de Roberto Gómez Bolaños, ¿no? Así es. Oye, dice acá ha sido ya un, algo interesante: dice, después ponían a Ñoño y Godínez a suplir a Kiko en sus capítulos repetidos. De hecho, el, capi la, eh, el Chavo del 8 acaba en 1992. Del 78 al 92, no tenemos eh, la presencia de Kiko en ningún programa. Entonces, fueron más los años que, que, que sale el programa al aire sin Kiko que los. Cinco años que estuvo eh, Carlos Villagrán en el Chavo del Ocho. Entonces, realmente fue un corto periodo. Y ahora sí llega el momento de comentarles cuál es el motivo de la salida. Hay dos versiones, como uh -huh. siempre, todo en esta vida. Existen dos y hasta tres versiones en esto. Porque uno tiene que ver con el motivo que también le ocurre a la misma Chilindrina, a, a este gran personaje de la infancia, también que tuvo su programa, que tuvo su circo, que todo. Que todo esto conllevaba lo mismo. En 1978, Carlos Villagrán, alias Kiko, le dicen cuando él y ellos estaban en Chile. De hecho, él se acuerda muy bien porque en aquel entonces, eh, cuando se presentan en Chile, estaba el presidente Pinochet. Y de repente, eh, en, en, en este país hacen un día nacional del Chavo del 8, nadie fue a trabajar cuando llega el Chavo del 8. ¿Sabían ustedes también a los que nos están viendo que el Chavo del 8 es más apreciado en toda Latinoamérica que lo que es apreciado en México? Eso es algo, en Brasil aman al Chavo del 8. Entonces, esto ocurre en Chile, eh, ese día no van a trabajar. Y lo que dice Carlos Villagrán que ocurre es que en ese entonces eh, eh, Roberto Gómez Bolaños ya había dado de alta a los, a los personajes. Y en aquel momento se le acerca cuando iban terminando ya la, la gira por Chile y le dice, oye, voy a tener que dar de alta otra vez a los personajes y te lo voy a tener que cobrar a ti. Entonces Carlos Villagrán le dice, oye, pero ¿por qué lo vas a cobrar de mi salario si los derechos van a estar a tu nombre? Entonces, después de eso, entiende Carlos Villagrán que lo que quiere es la salida de, de Kiko del programa. Y ahí empiezan los malos entendidos. Eso es una parte, eso es una parte que comienza. Le dice, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero nada, yo ya no quiero estar en el chavo del 8, yo ya no quiero participar en esto que tú acabas de crear. Entonces, cuando ocurre esto con, con Villagrán y con Roberto Gómez Bolaños, se le acerca a Carlos Villagrán, se le acerca nuevamente para decirle a, a Roberto Gómez Bolaños, le dice... Oye, pues yo ya no estoy a gusto. Yo ya no quiero estar aquí. Le manda a llamar el Tigres Carraga, que era el dueño de Televisa en aquel entonces, y le dice: Ok, no quiero que te vayas de la empresa. Me gustaría que tuvieras un programa, pero fuera de tu personaje de Kiko del Chavo del Ocho. Le dice, oye, pero es que, pues Roberto, puede ser que sí, que no quiera, ya le preguntaste, le dijo, sí, sí quiere, y no quiero que tengas el personaje, y el que va a dirigir el programa que tú vas a tener va a ser Roberto Gómez Bolaños. Entonces, Carlos Villagrán se lo toma muy personal y dice, lo que quieren hacer es enterrar mi carrera eh, eh, como cómico, yo ya, la, yo ya no quiero estar aquí, de repente le dice, pues, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero nada. Eh, los pleitos que tenemos entre nosotros ya son más grandes que el trabajo que pudiéramos llegar a realizar los dos juntos. Entonces se va y el Tigres carga lo veta por 20 años de Televisa. ¿Qué es lo que ocurre? Ustedes dirán, oigan, ¿y por qué si sí estaba vetado Televisa? ¿Por qué sigue trabajando en la televisión? Porque en aquel entonces Carlos Villagrán viaja por toda Latinoamérica con un circo, nunca dejó de trabajar Carlos Villagrán, siempre con el personaje de Kiko. Pero en eso llega a Venezuela, que Así en aquel es. entonces, Venezuela era el número uno, era una potencia petrolera como ninguna otra. De hecho,. Hay muchos europeos que viajan de Europa a Venezuela para quedarse a vivir ahí. Entonces, en aquel entonces, el poder monetario que tenía Venezuela era impresionante y le pagan tres veces más de lo que le estaban pagando en Televisa. Entonces, hay una persona eh, o el dueño de una televisora le dice, oye, Carlos. Pues me acaba de llegar un fax del Tigre Azcárraga que dice que no te queremos aquí, o ya Televisa no va a repartir ni El Chavo del Ocho, ni nada de Chespirito, ni las telenovelas mexicanas, cuando las telenovelas mexicanas eran buenas. Así Entonces, es, tenían poder en toda Latinoamérica. En, en todo el mundo, La La que exactamente. Se, ¿no? hasta en Rusia, sí, en japonés son. y en todos los que lo tradujeron, ¿no? Exactamente. Entonces, en Venezuela, este alto productor de, de una televisora ya le dice: Bueno, pues el Tigre Azcárraga será muy bueno en México, pero esta es mi casa, y bien. Venidos seas a mi casa, Carlos Villagrán. Le abren la puerta a Venezuela, le pagan tres veces, empieza a hacer el programa Niño de Papel, que la verdad, yo he visto los programas de Niño de Papel. Qué mala, qué, qué mala producción. O sea, la verdad es que si el Chavo del Ocho era mala, la de Niño Pepel era pésima, muy mala. O sea, la verdad es que no daba ni siquiera gracias o a que hicieron repetir la fórmula. No les pudo salir. Después viene Federico, que en otra muestra para ver si podía levantar. Le quitan el programa. Después Federico, después las nuevas entradas de Federico para ver. Ahora sí, con una fórmula idéntica al Chavo del Ocho en aquel entonces. Y. Pues tampoco pega. Después eh, empieza con Kiko Botones, que también yo vi capítulos de Kiko Botones. Y tampoco, aburridísimo, no, aburridísimo. No, no, yo lo no, vi sí. en Venevisión. Oye, y, y Kiko Botones, que era ya la versión adulta, ¿no? De, de Kiko, pero pues con conductas infantiles, ¿no? Ahí o sea, trabajando en un hotel. Exactamente. Pues lo que pasa que eh, el entorno de, de, del personaje de Kiko eran todos los personajes que tenía al lado, ¿no? La Chilindrina, Don Ramón. Esa era la esencia. Lo sacas de, de ese de ese mundo y pues ya no, el, el personaje ya no está vestido con absolutamente nada a su alrededor, ¿no? Exactamente. Y luego te vas a Latinoamérica, donde eh, se pone con actores de, de mediana talla, que no son los grandes cómicos, que los tienen que importar de aquí, incluso se va Don Ramón con él, y pues obviamente que no va a tener el éxito. No, 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 así. para nada tuvo el éxito. Y bueno, la, la, la otra versión, que está la, la cuenta Roberto Gómez Bolaños, él indica... Que eh, en realidad él siempre le dio permiso y que fue muy permisivo y fue muy bueno en general. Digo, cada quien tiene su versión, ya, ya vamos a hacer como que un punto medio entre ambas. Pero él siempre dice que se portó súper bien con Carlos Villagrán. A tal grado que llegan eh, vaya, negociaciones por parte de Televisa precisamente únicamente con, con, con Carlos Villagrán para pedirle que haga un, 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 eh, un programa propio. Sí, eh, con, con Kiko como base. Entonces, dice Roberto Gómez Bolaños que él nunca se opuso. Dice al contrario, o sea, yo, yo estaba dispuesto a ayudarle. Incluso, dice Roberto Gómez Bolaños en esa entrevista eh, con David Estrada, dice que estaba tan dispuesto a ayudarle que incluso él no iba a cobrar nada por derechos de autor, absolutamente nada. Que él. Eh, lo único que quería es que le pusieran al final de cada programa pues un agradecimiento sí, claro. por el uso la autorización personaje. del personaje era todo lo que él estaba pidiendo Carlos Villagrán no quiso por esta visión sí. que ya comentabas ah ¿no? sí la, la historia de, de los egos no que siempre puede el ego eh, eh, más que la razón así y, es y el ego pues lo llevó a no despegar una carrera yo creo que si hubiera hablado con Roberto en su momento y le ha dicho sabes qué Ok, ya no quiero estar contigo vamos a sacar utilizar el programa vamos a ver cómo lo podemos eh, replantear y yo creo que han tenido un, un muy buen éxito, ¿eh? sí, Porque claro. al final de, digo, aunque no comparto eh, la forma de, de, de trabajar de Chespirito pues era una persona con, con mucho ingenio, ¿no? Sí, yo mucho creo que le hubiera, le hubiera hecho un muy buen programa a a Kiko, ¿no? Pero bueno. Sí, exactamente. Yo creo que Chespirito no estaba cerrado a las posibilidades de decir, por más mal que me caiga este, o por más que ya no nos llevemos, o lo que sea, no estoy cerrado a la posibilidad de hacer dinero. Exacto. Y de hacer fama, de hacer, o sea, de hacer cosas buenas a pesar de... Digo, trabajar cordialmente, ¿no? Más allá de Ajá. una amistad, trabajar Oye. cordialmente. Yo creo que Roberto Gómez Bolaño sí estaba abierto a esta posibilidad, pero Carlos Villagra nunca estuvo de acuerdo. Oye, dice Oyea... Oh, Benevisión, efectivamente, o sea, ante, después se, se comenzó a llamar Benevisión la televisora allá de, de Venezuela, dice una plata. Las teorías sobre Carlos Villagrán, creo que si sí, ese canal Benevisión se cerró, etcétera, etcétera. Dice pudo haber sido el ego, no lo sé, pero desde que salió Kiko del chavo no fue lo mismo. Efectivamente, la historia no culmina ahí, como ya lo acaba de decir Fer, la, la, lo que hace Roberto Gómez Bolaños de decirle, oye, pues si quieres utilizar el personaje, pues está bien, no te voy a cobrar nada porque somos amigos. Como que no le veía el interés, él ya tenía suficiente dinero, Roberto Gómez Bolaños, como para estarse preocupando de que uno de sus personajes más importantes estuviera siendo utilizado por el actor original. Entonces, no le importaba. Realmente, él, eh, en una cena de Televisa, eso lo, lo vi yo en alguna ocasión también en, en una Navidad de Televisa donde todavía participaba Chespirito. Dice en una anécdota. Le pregunta el tigre escarrega, oigan, ¿cómo ha impactado la televisión mexicana toda Latinoamérica? Y le dice Chespirito, les voy a contar una anécdota muy buena. Esto me ocurre en el Ecuador. Viene una persona y en el micrófono dice Chespirito, oigan, cómo me gustaría tener una casa en Ecuador porque está hermoso, hermoso. Se le acerca una persona a Roberto Gómez Bolaños y le dice, le voy a regalar mi casa para que se quede a vivir aquí con nosotros. Dice, ese es el impacto que tenía Roberto Gómez Bolaños. Tenía tanto dinero aparte de Roberto Gómez Bolaños que a pesar de que él en las entrevistas decía que él repartía entre todo el reparto el 80% de las ganancias del chavo del 8 y él solamente se quedaba con el 20%, aún así... El 20% de todos los programas que hizo Roberto Gómez Bolaños, aparte de los que no aparecían en el reparto, pues la verdad es que le fue súper bien. Recordemos que eran muchos personajes, todos generaban regalías y aparte tenía las regalías de los guiones que le había realizado a diferentes comediantes. Entonces él tenía suficiente dinero como para preocuparse de lo que hacía Kiko o no hacía Kiko. El problema se agrava en el 2002, cuando eh, eh, Carlos Villagrán todavía estaba dando giras allá en Venezuela, en Latinoamérica. Pero eh, Roberto Gómez Bolaños ya había salido de la televisión, él desde el 92 dejó de hacer el Chavo del 8, fue el último programa, eh, bueno, el último programa fue Chespirito, sí. se llama el último programa donde aparece Roberto Gómez Bolaños, pero toma las riendas el hijo de Chespirito. Entonces, otros intereses empiezan a actuar dentro de la fortuna de Chespirito y esto es que el hijo se empieza a dar cuenta de que los, eh, los registros de, de Carlos Villagrán ni los de la Chilindrina estaban bien hechos. Empieza a ser el de la chilindrina y empieza otro problema porque se acaban de dar cuenta que María Antonieta Las Nieves registra el nombre de la chilindrina a su nombre y eso les causa mucha molestia porque se los brincó y ni siquiera les pidió permiso. Exacto. Eso los lleva a, un, a una... Un a un round, a un conflicto legal. A un conflicto legal. Este, Sí, que lo gana, de hecho, Roberto Gómez Bolaños al final. Al principio lo empieza a ganar eh, la Chilindrina porque ella demuestra que el personaje ya lo tenía desde antes. Pero no, al final lo gana Roberto Gómez Bolaños, se queda con los derechos del personaje y se queda con los derechos también de Kiko. Pero aquí viene la historia que Omar les estaba contando hace unos momentos. ¿Cómo lo registra Omar? Eh, Kiko. Car Gómez. Carlos Villagrán registra a Kiko con K, las dos este, con K. Kiko, exactamente. <laughs> y este, y dice, bueno, pues yo le voy a crear un nuevo registro. Y así es como, como lo empieza a utilizar. Y bueno, pues hay que recordar que tendría que volver a entrar un nuevo pleito legal, porque aunque es el, el nombre es diferente, el personaje en la es esencia el es, es exactamente el mismo, ¿no? Pero bueno, ya eh, Roberto Gómez Bolaños no, no entra ya a mayores detalles y digamos que, que lo deja seguir utilizándolo, ¿no? Sí, Roberto Gómez Fernández fue el que empieza con esto uh -huh. y, y efectivamente Kiko se queda con K de kilo, o sea, Robert, eh, este Carlos Villagrán se queda con K de kilo y Roberto Gómez Bolaños se lo queda con Q. Entonces, esa es la diferencia. Realmente, si lo piensas bien, son dos personajes diferentes. El personaje que hacía con Roberto Gómez Bolaños y el Kiko que viene después con a que Kiko, Federico, eh, Kiko Botones, Ake Kiko eh, y el, el, el circo de, de Monse, Monseñor eh, Cachetón, que es el, la última gira que da Carlos Villagrán en toda Latinoamérica. Bueno, que ahora, hasta ahorita se está despidiendo. Sí, sí. Y apenas. Ajá. Digamos que ya en, 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 esa, última, en esa última parte, eh, Carlos Villagrán eh, empieza a utilizar estos personajes. Pero retoma la esencia de Kiko. O sea, ya en, en esta última parte de, de su carrera, vuelve a retomar la, la esencia del Kiko original de, del Chavo de Norte. Del Kiko con Q. Exactamente. <laughs> Exactamente. Exactamente. Dice: ¿Pudo haber ego? No lo sé. Pero desde que salió Kiko, el Chavo no fue lo mismo. Efectivamente, sí. sí. Desde que, que, que ocurre esto, pues la verdad es que no, no paga. Una pregunta un... interesante. ¿Ustedes saben cómo se llama Kiko en realidad? Fe, Federico. No. Se llama Federico Matalas Corcuela. Vámonos. Por qué? Porque la señora Doña Florinda es Florinda Corcuera de Villalpando, viuda de Mata las Calles. Ay, Ay. Uh -huh. oye, está oye, bueno, está bueno el nombre. ¿eh? Oigan, ahora les voy a contar el chisme más caliente. Ver, o sale. sea, el chisme, el, ver, el chisme más caliente es el que todos ustedes yo creo que deben de haber escuchado en algún momento. Ah, Era ese es muy interesante. El romance sí. entre Florinda Mesa y Carlos Villagrán. Y hacen un triángulo amoroso entre Chespirito, Carlos Villagrán y Florinda Mesa. Yo creo que es he la esencia del conflicto. ¿no? Eh, sí, yo, y la verdad es que le, le, vamos a platicar algo. Carlos Villagrán, eh, su personaje como persona, él, hay veces que sí es muy desagradable. Cuando empieza a hablar de Florinda Mesa, porque en la entrevista que le hacen a Carlos Villagrán, él dice: Pues hay que decirlo como es. Yo no busqué a Florinda Mesa, Florinda Mesa me buscó a mí. Eso es una falta de respeto, yo creo, tremenda, tremenda. San Florisa. No, y a Roberto Ramos. Gómez Bolaños ¿Ustedes? también. Y hay que recordar, Carlos Villagrán está casado en ese entonces, cuando sale con Florinda Mesa. ¿Sabes cómo se me figura que en la realidad es Carlos Villagrán ya, la persona de Carlos Villagrán? ¿Recuerdan ustedes este personaje que él hacía en la película del Chanfle, donde él era un jugador que se llamaba Valentino? Ah, claro, sí. Yo siento que. Ahí ni siquiera actuaba. Yo creo que ahí era Carlos Villagrán. Él, como es, como persona. Sí, como el ego muy elevado. Exacto. Oye, es que eh, también hay que decirlo: en aquel entonces, el que tenía el talento, sí, era Roberto Gómez Bolaños. El y de... era medianamente gracioso. Sí, era gracioso y era muy entretenido. Pero la verdad es que la esencia del programa siempre lo vamos a recordar como que fue el personaje de Kiko. Y siempre los personajes que hacía Carlos Villagrán siempre eran muy entretenidos. Era un muy talentoso actor que el mismo Chespirito llegó a decir que era muy, muy talentoso, no como Ramón Valdés. O sea, obviamente Ramón Valdés estaba en otro esquema. Que, por cierto, no les hemos comentado que Ramón Valdés sale del programa El Chavo del 8 en 1978, pero él vuelve a tener una sola aparición más adelante para volver a ver a la Chilindrina, unos años antes de morir de cáncer de pulmón. Uh -huh. Y la última presentación de, de, de este gran personaje que era Ramón Valdés es en el circo. De Kiko, no, fue en, en, en Ake Kiko, Ake Kiko. En, en Ake Kiko fue uno de los últimos eh, personajes que interpreta Ramón Valdés, de hecho es muy enigmático porque el último capítulo él se ve que va a un cementerio lleno de humo y después sabemos que, se, que muere, como uh -huh. que era un presagio de lo que estaba a punto de pasarle a Ramón Valdés. Oye, pero ¿habrá pasado algo también con Ramón Valdés o por qué habrá salido del Chavo del Ocho? fíjate que, que las notas de, de después salen donde el mismo Carlos Villagrán era muy amigo era muy amigo de hecho de, de, de este de Ramón, de Ramón Valdés ¿Es que Ramón de hecho Ramón Valdés era amigo de todos no, él no tenía conflictos sí con no él, él se daba bien con todos de hecho, lo, lo, otra cosa que, que no hemos comentado es que quien trae a Carlos Villagrán al show de de Chespirito no es ninguno de estos personajes que acabamos de comentar, es el profesor Girafales. De hecho, él Rubén se ve. Rubén Aguirre. Lleva... Sí, Rubén Aguirre. Que, que, de hecho, que de hecho falleció. O sea, hace poco vi una nota que, este, había, fallecido. que, que había fallecido. Y también tuvo su circo, eh, Rubén sí, Aguirre. Sí, Rubén Aguirre. El de y todo lo... en torno a los personajes del Chavo de Ocho El circo de Girafales se de llamaba. Jirafales. De hecho, este. Él es el que lo invita, pero realmente con el que tiene una amistad es con Ramón Valdés. Y el mismo Carlos Villagrán, cuando le preguntaron que por qué se había ido, dicen, dicen también la, las malas lenguas, es porque la producción del Chavo del Ocho durante algún tiempo, durante entre 1973 y 1978, empieza a agarrar mucho poder Florinda Mesa. Entonces de repente empieza a dirigirlos a todos y dice, dice don Ramón, Ramón Valdés, dice, ¿cómo me va a estar dirigiendo a mí? que vengo de la dinastía Valdés, sí. que mi hermana es una de las personas que más vende películas. Pero que mi hermano, <ríe> sí, <ríe> sí. Pero es una dinastía, era una dinastía completa, todos conocemos y el único de la dinastía que queda ahorita es Cristian Castro. Uh -huh. Entonces, es. es una bueno, dinastía. el otro también. El otro este Germán Valdés. No, el este Manuel Valdés se llama. El que es actor y cantante. Ah, sí, también. Bueno, pero no, no tiene el éxito que tuvieron estos. Pues no para entonces, nada. Por eso se van aquel entonces. Bueno, eh, eh, dicen que, que por respeto también a Kiko, porque eran grandes amigos, le dice: Pues si tú te vas, yo también me voy. Se lo lleva a Venezuela. No funcionan los programas, definitivamente. Y aquí termina la mancuerna, como terminaría en, en dado caso eh, Viruta y Capulina, Manolín y Chilinsky. Sí, sí. Eh, muchos personajes que se quedan aparte. Yo creo que en este caso, Viruta. Sería Kiko Carlos Villagra. Porque de todas formas, eh, Roberto Gómez Bolaños siguió teniendo mucho poder, siguió siendo uno de los mejores. Entonces, definitivamente es algo que hay que comentar. Dice: A mí me gustó la película del Chanfle 1 porque la del Chanfle 2 que no me encantó las segundas partes no son buenas dice, charrito dice oye oh yeah. Ramón Valdés regresó en 1981 pero no fue una aparición grabó varios capítulos en el Chavo del ocho y otros sketches en el programa de Chespirito oye para todas las personas que vivieron en aquel entonces debió haber sido así que el reencuentro no lo, lo saben sí, y se claro, están regresando claro. ya nada nos falta que o sea, regrese sí, sí, Kiko. cuando regresó esta chilindrina a la vecindad fue épico o sea se acuerdan sí. se acuerdan de ese programa oye y luego también mencionar digo a mí me, me encantaría mencionarlo ahorita les hicimos una encuesta no de qué, qué personaje es tu favorito del de, de chavo del ocho etcétera yo les voy a decir una cosa para mí ninguno de los tres es el más importante de hecho ninguno ni Kiko ni Chilindrina ni el chavo del ocho más allá de que el chavo del ocho pues bueno así se llama este todo González. el programa no gira en torno a él obviamente mm -hmm. pero otro personaje que es así pilar, pilar del, del programa y que todo tenía que ver con él era Rondamón precisamente Rondamón Ron Ron, Ron, así le decía Rondamón Ron, Rondamón le decía uh -huh. Rondamón Ron Rondamón Ramón Rondamón sí eh, él este, era pilar era eje central de lo que todo de todo lo que acontecía de todo lo que acontecía en la vecindad sí porque en, eh, y es un muy buen comentario Fer, en torno al personaje de don Ramón se centraba todo lo que pasaba en la vecindad. Exactamente. Todo, todo. O sea, lo que hacía el chavo era en torno a don Ramón. Lo que hacía Kiko y doña Florina era en torno a don Ramón. Lo que hacía este, el señor Barriga cuando les iba a cobrar la renta era en torno a don Ramón. Si había un enamoramiento, el primer enamorado era don Ramón. El que se peleaba con, con don Ramón era el profesor Girafales. Tienes mucha razón, es el, es el eje central del programa. Exactamente. O, o sea, curioso que, que, que todo se basaba en torno a él, ¿no? O sea, el cómo, bueno... Pasaba algo, Kiko lo acusaba con Florinda Mesa, salía Doña Florinda a dar una cachetada, después llega el profesor Girafales, se la hacía de borlote. Este, este señor también ahí se. Eh, no sé, ayudaba con algo a chilindrina, también al chavo del Ocho, Este. Llegaba el señor Barriga y tenía que salir corriendo, o le hacía algo a ñoño, o sea. Todo giraba en torno bueno, a este personaje. Así es. Todo. Oye, y se va y se le caen muchas cosas al programa, ¿no? Exactamente. O sea, de hecho, todos los demás programas, del 78 al 92, que es todo lo que dura el, el programa, si los dos personajes completan la temporada, pues la verdad es que sí notamos que hay mucha repetición eh, eh. de muchos chistes. Exacto. Y, y si tú te fijas, cuando sale Kiko y Don Ramón, es cuando surgen los otros sketches: que surgen los caquitos, que surgen este, los chiflados, que surge. Bueno, el Chapulín Colorado ya estaba. Pero surgen es, esos sketches que ya no giraban en torno a ninguno de estos personajes y que simplemente eran el señor Barriga, el profe, ni siquiera estaba el profesor Girafales ya en muchos programas, ya nada más giraban en torno a estos tres personajes. ¿no? Sí, también sacaron a Jaime el Cartero, ¿no? Ja, o, el o, Cartero. O, o Popis, que también casi nunca salía. O sea, eran personajes como ya más secundarios. Sí, sí exacto. Sí. Qué, qué horrible. O sea, por ejemplo, el personaje que más odiaba era Jaime el Cartero. O sea, me caía mal, mal, mal. <laughs> a mí el que más me caía mal era Godínez. Ay, cómo no, no. Ay, no, no, no. Me daba risa, Godín. Sí me daba risa, la verdad, es que sí no, me daba no. mucha risa, pero Pero, pero si era, si era en la relleno. escuelita, ¿no? Cuando sí. sal, salía fuera de la escuela decías, ¿qué, ¿qué está haciendo ahí ese personaje? Oye, cuando don Ramón fue a dar clase, uh, el que, ah, que fue a qué, suplir qué, al, qué, al, qué, al profesor ¿no? Girafales fue increíble ese. Uh -huh. Oye, y el contexto, o sea, fíjense qué tanto contexto tenía el don Ramón contra el profesor Girafales, porque esto mismo lo dijo Roberto Gómez Bolaños, era el que es inteligente contra el ignorante. O sea, esa era la, la temática. Don Ramón como el ignorante sí. y el profesor Girafales como una persona muy culta hablándole a un ignorante. Sí. Ese era el chiste. O sea, y ustedes se ríen o se ríen todavía de esos chistes y no piensan en el contexto de que os está humillando a este señor. Sí, claro. o sea, Pero que... le daba la vuelta a Don Ramón. Sí, sí claro. En muchas cosas. De una manera inteligente. De ahí viene el famoso meme ¿no? de esto significa peligro, ¿no? Así, el, el veneno no dibujado en el piso. Ah, sí. O sea, la verdad es que está está increíble, o sea, fue un gran programa. Sí, 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 era un programa con mucho ingenio que retrataba eh, la sociedad de, de los años 70 y de los años 80, pero bueno, lamentablemente, desde mi punto de vista, era un programa que lejos de, de enarbolar otras situaciones. Eh, de progreso eh, mantenía a la sociedad en que eso estaba bien exactamente en que la forma en la que no de superación el conformismo completamente era ese programa yo creo que por eso no es de mis consentidos y eh, no se me hacía tan bueno a mí me causaba gracia algunas situaciones pero no, no sí era, que en términos generales no... en términos generales yo creo que era un programa bastante malo Bastante malo, eh, pero bueno, gracioso. Oye, dice Ana Herrera: muchas indiferencias empezaron después y ya no fue igual. A Azucena Plata, Don Ramón era el que me caía bien, aunque en su personaje, que no le gustaba trabajar, más que de bolero, limpiando zapatos y bebiendo 14 meses de renta. Jaime Espinosa, olis, olis. olis, ¿cómo estás, olis. Jaime? Hola, hola. Después de la salida de Don Ramón, en los capítulos repetidos, Doña Nieves, el profesor Girafales y Jaimito, el cartero, toman el lugar de Don Ramón. Azucena Plata, Godínez no salía mucho. Oye, Popis también suplió a Kiko en los capítulos repetidos, efectivamente. O sea, pero fíjate lo que ocurre, o sea, en realidad la salida de uno propicia todo esto, o sea, en realidad, más allá de que Carlos Villagrán, y no, no, no por demeritarlo ni, ni hacer menos su carrera, claro que es buenísimo, pero propicia la salida de otro más grande. O sea, yo sí creo que la salida de Carlos Villagrán por sí sola no tenía... No había tanto, todavía peso, el tanto peso, peso, pero como se sale Ramón Valdés junto con él, ahí es donde, ahí es donde le dio y empieza realmente. a hacer no, estragos. Pues ahí ¿no? en, el, en uno de los cimientos, ¿no? Sí. Y de ahí se tambalea el edificio y vámonos para abajo. Exactamente. Sí, pero también, por ejemplo, de toda Latinoamérica que amaban todo lo que tenía que ver con el Chavo 8, que, que Kiko se fuera para allá. De hecho, hay una anécdota que cuenta mismo Carlos Villagrán cuando conoce a Maradona. Cuando va a Carlos Villagrán a Argentina, eh, ya se había mensajeado él con Maradona en aquel entonces. Entonces le dijo, ven a mi casa, ven a mi casa, y le decía, yeah, este, boludo, ven a mi estamos casa. a más de mil kilómetros de diferencia. Fue lo que le dijo Carlos Villagrán. Cuando llega a Argentina, sale este Maradona uh -huh. y no deja que se baje del carro, sino que va y lo recoge y lo agarra en brazos y lo lleva hasta la puerta de su casa. Y le dice, Ya no tenemos ninguna diferencia, papito, esta es tu casa. <laughs> Esa es la anécdota que cuenta Carlos Villagrán con el gran Maradona. Maradona. Correcto. Después de eso hicieron una fiestota. <laughs> una fiestota así, mira. <laughs> una fiestota así de larga. Así de larga. Así de larga. <laughs> no sé por qué pienso que... <laughs> Oye, dice Azucena Plata: Las escenas del salón de clases donde el profe Giresales decía ta, 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 ta. Cuando lo hacían enojar, el chavo Kiko, la chilindrina, la popis. Si sí, eran escenas buenísimas. Esas eran escenas Hoy, buenísimas. Y el otro rumor que, que surgió que el reparto original fue Que a Colombia con Pablo Escobar. O sea, un, un rumor que duró muchísimo tiempo, ¿no, Mar? O sea, yo creo que desde los 80 se, se rumoraba que todo el elenco había estado en una fiesta eh, privada de Pablo Escobar. Sí, lo llevó a una fiesta privada para el cumpleaños de uno de sus hijos. De, se dice, de se ninguno dice. lo ha confirmado, ¿eh? Ninguno, Ajá. Nunca ha estado confirmado. No lo confirmaré. ¿eh? Pero lo que sí hemos confirmado es lo que se le ha salido todo a Carlos Villagrán, que es decir que Florinda Mesa tuvo una relación con él y con Roberto Gómez Bolaños, que Florinda Mesa le roba la esposa a, a Roberto Gómez Bolaños en aquel entonces, que es, de hecho, eh, Roberto Gómez Fernández, es el hijo de, de, de este Chespirito, y en aquel entonces eh, empieza a... Potricar contra ella y la deja muy mal parada. Empiezan a comentar muchas cosas. Esta fotografía que tenemos a la derecha, como ustedes recordarán, en, eh, antes de que muriera Chespirito, le hacen una. Pues un homenaje en vida. Y se presentan todos los personajes originales. Entre ellos estaba un escondido que era Carlos Villagrán. Fue el gran reencuentro en Televisa. Después de 20 años de veto de Carlos Villagrán, se acerca nuevamente a Televisa y se reencuentra con el gran Roberto Gómez Bolaños. Después de eso. Al día siguiente, Carlos Villagrán, de que le va y le da el abrazo a Roberto Gómez, empieza a despotricar en Venezuela. Contra Roberto Gómez Bolaños, y eso le cayó muy mal a Roberto Gómez Bolaños, de hecho. No, pues, y, sí, sí. y lo recordó así que, pues, si de qué sirve que venga? Pues si viene y me echa. O sea. <risa> <risa> pues sí, es la verdad, ¿no? Pues sí. O sea, mejor, pues si vas al homenaje, ve y apórtate bien, ya aliviánate, ¿no? Y ya no digas nada, ¿no? ¿no? ya, 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 guárdatelo. Contale hasta ahí podían haber arreglado lo del personaje, pero no, pero no. Le seguiste, Carlos. Exactamente, le Y tú sabes que le seguiste. Ah, oye. Un saludo, ¿no? no un saludo. Dice: El Chavo del Ocho, aunque no mucho les pueda gustar, fue uno de los programas más vistos en su momento en toda Latinoamérica. Ese mensaje va para Omar. Gensel <laughs> <laughs> Molina: Sería una buena guerra de titanes entre el Chavo del 8 y Chabelo. ¡Ay! ¡Ay, Gensel! Duelo, duelo, duelo de programas. De oye, Gensel siempre pone a los mejores personajes, excepto cuando dijiste el chapo de Sinaloa contra Valentín Lizalde. Sí, no, no. Porque fue un chiste muy... <laughs> no lo entendimos después de como tres programas, pero gracias. <laughs> Oigan, gracias a todos ustedes que estuvieron viendo el programa. Gracias. La encuesta, ¿quién era tu personaje favorito? En un 52% el chavo, en un 38% Kiko, en un 10% la chilindrina. La verdad es que a mí tampoco me gusta la chilindrina, para nada. No, ni la chilindrina, ni la popis, ni Jaimito el cartero. Es que había muy malos personajes. O sea, en había, general, muy... había malos personajes. Sí, sí. entre oh. los buenos que había. Claro. Pero, y ustedes saben cómo se llamaba el Chavo, realmente. ¿Cómo? Pero, ya se me olvidó. Pero bueno, oh. se los vienen. <laughs> <programa. risa> <laughs> <laughs> Fue sin misterio. querer, queriendo. Fue sin querer, queriendo. Pero bueno, como datos <laughs> curiosos. Ya se me olvidó. Pero <laughs> 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 bueno, los que son fanáticos del Chavo del 80, nada el contexto del por qué lo dije de esa manera. <laughs> Claro. Bueno, así es que los invito a ver más el Chavo del 8. Como datos curiosos, ya nada más para finalizar. No, pues porque, porque en las famosas escenas siempre cambiaban de escena así tal cual. Ya se me olvidó. Ya o, se me olvidó. o había cosas que no te permitían escuchar el nombre, el nombre verdadero. Y el, el programa original se llamaba El Chavo, no era el Chavo del 8. Era el Chavo del 8 porque salía por Canal 8. Ajá. Era el programa por donde salía y se presumía que, que vivía en el departamento 8, no exactamente, exactamente. en el, en el barrio. Y como dato curioso también, el ta, 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 ta del profesor Girafales. Un maestro de él en la primaria, eh, cuando lo su paciencia, estilaba a decirlo, pero de manera más pausada. El ta. Ya cálmese señor. Ta, ta. Cálmese. Tá, tá, ya va, le puso esa, esa parte de esencia. Es, es el pleito que traía Kiko, ¿no? Que él creó ese personaje. Obviamente te dan un script, te dan más o menos los lineamientos del personaje y tú le das la esencia, ¿no? Que era lo que él peleaba, ¿no? Claro. Yo creo que cada personaje eh, eh, de Gómez Bolaños pues fue realmente bien caracterizado por cada uno de los actores y le pusieron su esencia. no Pero por excepto Don Ramón, si que era, era Don Ramón. Exactamente. Así como era en la vecindad, así era Don así Ramón. Así era siempre. Hay así supuestos siempre. capítulos perdidos del Chavo el Ocho y el Chapulín Colorado un poco perturbadores, dice Azucena. No cada quien, Omar. No soy muy fan del Chavo, pero era entretenido. Dice sí, Gisela Molina, claro, la Omar. chilidrina siempre le gustaba el Chavo. Oigan, bueno, no sé, es que yo creo que podría imitar ahí, a, o, o sea, si hiciéramos un programa así aquí en Intense, yo creo que podría imitar unos dos, que ¿Tres profes ahí de la de la uni, sin problema? Ah, bueno, pro para hacer un análisis del, <laughs> del chavo del ocho. De cada uno de ellos. No, callan, o sea, ¡Ah! yo, yo imitando a mis profes. ¿sí? Así, <laughs> así como dices que Rubén Aguirre imitaba a un profesor suyo, ¿no? Dices, esto, yo creo que también yo si, si nos un programa. Fíjate que ahorita que dicen eso, yo tenía un maestro en la secundaria. Y que siempre que, que nos quería castigar, nos ponía a poner un este. un punto malo, nos decía... A ver Benítez, le voy a poner un patito Andale. O sea, son, son cosas que se te quedan muy marcadas. Ey, no? eh, y yo creo que, por ejemplo, en el caso del profesor Girafales, fue algo o Se le quedó. Ajá. Claro. Y todos así. ¿Y tu patito? Pero que te lo hacía con las ganas. Usted ya se ganó un patito. Y lo dibujaba <laughs> en tu nombre. ¿Un patito? ¿Un, ¿Por patito? ¿Un patito? No sé, no sé. <laughs> no, yo, yo tenía un profe que hablaba así como gangoso, ¿no? O sea, uh -huh. muy bueno el profe. Era de, 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 de. No me acuerdo qué clase daba. Derecho administrativo, no sé qué. Pero era así como. A ver, el ostrenos, ¿no? Entonces, claro que podría ir a imitar ¿Así? a uno que claro. otro por ahí, claro que sí. No, muy, muy interesante, yo creo que todos tuvimos, eh, por eso eh, fue muy buena, eh, tuvo mucho éxito este esta serie, porque representaba muchas cosas, ¿no? Sí, entonces. La tan, pobreza de ese entonces también re, estar viviendo. Claro, es, te digo, representaba. En una vecindad. Un, en una vecindad y representaba la clásica familia eh, media baja, ¿no? Todas las carencias y todo por lo, por lo que pasa, es lo re rescatable de de esta, de esta serie, ¿no? Oigan, última pregunta, señoras y señores, antes de que nos vayamos todos, esta pregunta sí está interesante. ¿Cuál es el personaje favorito de ustedes de Roberto Gómez Bolaños? O sea, obviamente, Chapulín Colorado, Chavo, eh, los Caquitos, el Chanfle, en este caso, el, el ¿Cómo? el doctor Chapatín. Todos esos personajes, ¿cuál era el personaje que menos les gustaba? Porque al final de cuentas el que más brillaba siempre era Roberto Gómez Bolaños, porque tenía el personaje importante, pero pues también era el que mediaba todo, ¿no? Dentro de una gran gama de personajes entre todos ellos, eh, pues la verdad es que Roberto Gómez Bolaños sí hacía un gran papel, no siendo el mejor, pero sí era el que entretenía el programa. Eso sí lo hacía muy bien. Así muy bien. bien, o sea. Eh, entonces, yo creo que eh, a todo el mundo se nos quedó la nobleza, yo creo que el Chapulín Colorado. O sea, un personaje muy noble. No como con otro. mi astucia. Se aprovechan de mi nobleza. Y eso que no lo veía y no me gustaba. O sea, <laughs> me, me sé todas las, las frases. Las ¿no? líneas, todas sí, las líneas. Sí, ¿Cuál, sí. ¿Cuál es el que más les gustaba a ustedes? A mí el que más me gustaba de todos los personajes siempre fue Don Ramón, fue el que siempre me cayó súper bien. Y este, de Roberto Gómez Bolaños. De Roberto Gómez Bolaños, nada más. Eh, yo creo que el Doctor Chapatín. A mí, la verdad, pues, El Chavo del Ocho, porque creo que fue lo que me tocó realmente, o sea, no, no vi muchos otros programas, por ejemplo, El Chapulín Colorado lo vi muy poquito, no me gustaba tanto, El Chapatín, pues, realmente desconozco, casi no lo vi, o sea, como que ya, en realidad, El Chavo del Ocho fue, pues, de los últimos, fue el último programa, ¿no?, o sea, el, el, el claro. que hizo. entonces, realmente es como el que me acuerdo, y, y yo lo vi, fíjate, yo lo vi... Ya retransmitido, o sea, porque sí. yo, yo, yo nací en el 94, para que se den una idea. Ya se había acabado el programa, ya se había acabado El programa yo lo vi transmitido en Canal 5, o sea... Uh -huh. no, 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 y no ni... transmitían ya los viejos, no. transmitían los últimos programas. Tendrías sí. que haber visto los de 1970 que eran... Los, los, buenos. los, los... buenos. Sí, en realidad, eh, en México había una televisión por cable y transmitía... Todo el día el Chavo del 8 y, y empezaba con los primeros programas del Chavo. Y eran muy interesantes. Chaparrón los, Bonaparte se Chaparrón Bonaparte era muy, muy, muy interesante también. El dice Marifer Centeno, la geógrafa de firmas, es buena para analizar. Esa voz que hizo Fernando suena de un político, no sé por qué. El doctor <laughs> Chapatín era muy chistoso hasta donde salía con su bolsita de papel. Porque ahí traía la torta. El Chavo. Dice, ch eh, dice gente Molina que le gustaba Chaparrón Bonaparte y a suena plata el Chavo. Okay. Pues a, mí, a mí, mucho tiempo me dijeron el chaparrón. ¿El chaparrón? El chaparrón. Y me siguen diciendo. ¿Y me siguen diciendo <laughs> el Oigan, señores, ahora sí, muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron con nosotros esta noche. Oigan, mañana es cumpleaños de Azucena Plata. Felicidades. ¡Felicidades! Feliz cumpleaños. Oye, ¡Feliz cumpleaños! te preguntaría cuántos años tienes, Azucena, pero pareces de 15. Mejor te va a decir, a, a ver si tú nos quieres decir cuántos años no, tienes. No, sí, si sí nos dijo una vez, sí, ¿no? Por ahí, dio, por ahí nos dio su fecha de nacimiento. Tengo el vago recuerdo de que por ahí nos, nos, dio, nos dio su fecha de nacimiento. Sí, es correcto. Bueno, pues muchas felicidades. Felicidades a ti. Mañana no, no transmitimos, pero ya sabes que el jueves le decimos a Lisa Morales que te felicite. Ahora sí, señores, pues ya nos queda más tiempo que para despedirnos. Pues bueno, muchas gracias. Nos vemos por aquí el día jueves con Lisa Morales. Así es, pues muchas gracias por sintonizarnos. Recuerden que tenemos mucho contenido en todas nuestras redes sociales: en Instagram, también tenemos en Facebook, este, también en TikTok para que nos sirvan por allá. Digo, en todos lados estamos subiendo bastante contenido para que vaya y le dé pues ahí cariño y pues hasta luego ¿no? Eh, ahí nos vemos eh, claro que sí jóvenes, ahí nos vemos oigan, eh, dice Jensen Molina, cántenle intense estas cántenle. son las bañitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Gracias, Susana. Gracias. Oye, cantamos horrible, una disculpa, ¿eh? Un saludo, Lisa. Ahora sí, señores, gracias a todos ustedes que nos vieron. Nos vemos el siguiente programa. Hasta luego. Esto es Intensa Estudios Yo soy Alex Aguilera. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.